amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna. Muchas gracias por estar una vez más en esta transmisión de este programa que se llama La Sociedad Moderna, ¿verdad? Dirigido principalmente a la generación Z, a todos los chicos que están estudiando en las escuelas secundarias técnicas, preparatorias y obviamente también a los padres de familia, aquellos millennials y de la generación X. El día de hoy vamos a platicar acerca de dos temas bastante importantes. Sobre todo hoy que amaneció sacudida la CDMX, nos demuestra el tema y la importancia de la naturaleza y qué tan endebles pudiéramos ser como especie el ser humano ante ella, ¿no? Muchas veces me parece que no le damos el valor y la importancia a la cuestión natural, y hoy vamos a hacer un pequeño enfoque en dos animalitos que parecieran que pasan desapercibidos, pero realmente tienen mucha interacción con nosotros y deberían de ser, o son más bien nuestros amigos, pero a veces nosotros no mucho de ellos. Entonces, vamos a abrir las cámaras y micrófonos para recibir a nuestras dos invitadas. Ellas son Sofía Debo, a ver si no regaña ahorita por la pronunciación, y Pamela Valencia. No sin antes darle las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio para platicar el día de hoy con ustedes. Así que, Sofía Debo, así es, ¿verdad? Sí, sí, puedes decir como quieras. Muy bien, Sofía y Pamela. Hola. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en La Sociedad Moderna. Esperemos que nos puedan apoyar mucho con sus conocimientos. Vamos a platicar el día de hoy acerca de mariposas y ajolotes. Ahorita tenemos una controversia ahí con el tema del ajolote o axolote. Uh-huh. Así que vamos a empezar. Primero me gustaría saber cómo nace su gusto por esta cuestión natural. Primero, Sofía, a ver. Pues gracias por invitarnos, Jorge. Y claro que nos da mucho gusto hablar sobre la importancia de las mariposas en este espacio. Pues el proyecto de La Pupa nació como un proyecto familiar con mi hermana. Ella es veterinaria y yo socióloga, y hace un par de años queríamos hacer un proyecto de conservación en la Ciudad de México. Queríamos ayudar a que se conservara lo poco que queda verde, y en esa búsqueda encontramos que las mariposas tienen una gran importancia biológica para la ciudad. Son polinizadoras y son una pieza importante en la cadena de vida, ¿no? Entonces, mientras más mariposas tengamos, va a haber más diversidad en todas las demás especies. Por eso son como muy importantes para los urbanitas y para el resto de la vida que existe en la ciudad. Y pues construimos el primer mariposario el año pasado, en donde estamos ahorita criando dos especies de mariposa y las liberamos, que es una forma de ayudar a que haya como una salud biológica en el hábitat de nuestra ciudad. Padrísimo. Y tú, Pamé, ¿qué nos cuentas acerca de los? Primero, ¿es ajolote o axolote? A ver, ¿cómo va? Bueno, es correcto decirle de las dos formas, pero ajá, nosotros tenemos una campaña para rescatar la X y volver un animal más mexicano de lo que ya es. Ok. Es correcto decirle ajolote, axolote o axolotl, uh-huh, que es el nombre náhuatl, que significa monstruo de agua. Muy bien, eso está bueno. Y entonces el proyecto en tu caso se llama Axolotitlán. Así es, se llama Axolotitlán, okay, lugar de axolotes. Y bueno, nació porque, a diferencia de lo que la gente cree, que yo soy bióloga, ecologista, cosas así, ¿no? Uh-huh. Yo soy publicista. Me di cuenta en algún punto de mi carrera que los publicistas tenemos mucha responsabilidad por las cosas que suceden en el planeta. Decimos compren, pero no te digo qué hacer después con la basura que uh-huh genera lo que compras. Entonces decidí cambiar el giro y dedicarme a hacer publicidad solamente para proyectos sociales sustentables, ¿no? O mexicanos. Entonces tenía una cliente que tenía un axolotario, por motivos administrativos ese axolotario cerró y fue cuando me invitaron a tener algunos como mascota. Llegaron a mi casa y empecé a investigar sobre la problemática y los cuidados, ¿no? Yo siempre había tenido perritos, no sabía cómo cuidarlos, encontré mucha información y entonces con esta herramienta de comunicación que yo tengo, porque eso estudié, uh-huh, decidí que era importante decirle a la gente la importancia, que valga la redundancia, que tienen estos animales para la cultura y para el planeta. Okay. Entonces así nació. Perfectísimo. Oye, y vamos a definir dos cosas entonces. En el tema de la mariposa primero, ¿cómo es el proceso? Sería bueno saber cómo se convierte en mariposa, y después en el tema del axolote, si siempre es axolote, y bien cuál es su proceso, cómo es esa cuestión de la madurez de cada uno, ¿no? Entonces, a ver, primero vamos a ver el tema de las mariposas. Bueno, la mariposa nace
la mariposa pone un huevo en su planta hospedera, y lo que es interesante sobre eso es que cada especie de mariposa va a poner huevos solo en la planta hospedera que le corresponde. Okay. O sea, no va a poner huevos en cualquier árbol o planta que encuentre, solamente en esa planta que cuando sus orugas nazcan se van a comer. Uh-huh. Entonces, mientras más diversidad de plantas hospederas tengamos, también va a haber más diversidad de mariposas. Nace la oruga del huevo, chiquitita, así milimétrica, y va a comer aproximadamente durante su vida como oruga 20 veces su peso. Entonces, ándale, se pueden acabar una planta en un día. Nacen grupos de 20 mariposas, por ejemplo, de mariposa blanca, y en un día se acaban una mata, ¿no? Comen uh-huh. muchísimo. Cuando ya tienen un tamaño más o menos como de este largo, pupan. Por eso se llama la pupa, porque es un espacio de transformación. La pupa o el capullo es este espacio que forman alrededor de la oruga. Y lo que sucede ahí adentro es increíble, porque no es como otras especies que, por ejemplo, al renacuajo le salen patas, uh-huh. sino que la oruga se licúa, o sea, se vuelve a hacer líquido amniótico, y con esa información genética forma un ser completamente diferente al que ya era. Es decir, no es que a la oruga le salgan alas y nazca una mariposa, es que se vuelve otra vez información genética y forma otro ser con otro aparato reproductor, con otro aparato digestivo, con un número de patas diferentes. O sea, la oruga tiene 9 pares de patas. Ah, mira. Y la mariposa solo tiene 3 pares de patas. Uh-huh. Entonces, forma un ser completamente distinto al anterior y rompe el capullo o la pupa y nace la mariposa, ¿no? Entonces, también nos gusta mucho trabajar con mariposas porque nos recuerda que si estos seres pueden pasar de ser una oruga, que además muchas veces da como asco o miedo, o los azotadores son orugas, por ejemplo. Ajá. La gente mata a los azotadores porque se me va a quemar y son horribles y qué miedo. Y de pronto salen las mariposas y todo el mundo las ama y son como románticas sí. y cursis. Entonces pensamos que es una muy buena metáfora o forma de recordarnos que si estos seres pueden en un mes transformarse de azotadores a mariposas o de orugas a mariposas, podemos todos transformar nuestras formas personales, comunitarias, de relaciones, podemos cambiar nuestra ciudad, nuestra forma de vivir. Entonces es como un punto de observación que nos recuerda que podemos generar cambios en nuestro entorno tan grandes como el que vive una oruga, ¿no? Perfectísimo, muy bien. Oye, Pame, y entonces con el tema de los ajolotes o acholotes, este que vamos a poner aquí en pantalla me parece que es una muy buena manera sí, de explicar qué es. Es un melanístico. El axolote o ajolote tiene mucho en común con la mariposa por la metamorfosis. Uh-huh. Ellos también nacen en un pequeño huevo y van creciendo, se convierten, bueno, el nombre científico es ambistoma. Okay. Con el que nosotros tenemos la campaña es el ambistoma mexicanum, pero existen más de 18 tipos de ambistomas en México, ¿no? Uh-huh. En el planeta existen muchos más. Pero el ambistoma mexicanum, la característica que tiene es que es ajolote, y después no llega a la etapa de salamandra. Muchos ambistomas se convierten en salamandras, ¿no? Este lo que tiene es que siempre permanece en este estado donde tiene sus branquias, que es el medio por el que respira. Uh-huh. Y al convertirse otros ambistomas en salamandras, pues las pliegan y salen del agua hacia la tierra, ¿no? Entonces, al igual que las mariposas, pues esta etapa de metamorfosis invita al cambio, ¿no?, de las personas. Está bastante bueno, fíjate. Y yo creo que con eso arrancamos el programa, el tema de la naturaleza, de cómo de repente uno es tan o ve cosas que aparentemente no son perceptibles, que dices, bueno, pues es un animalillo más ahí en el bosque, ¿no? O en la ciudad o lo que sea. Pero tienen su importancia y su relevancia. Entonces, cada uno desde su trinchera tiene alguna función. En el caso de las mariposas, por ejemplo, ¿Cómo podemos apoyarlas o cómo podemos no destruirlas? Porque de repente el ser humano tiende a eso, al querer ayudar muchas veces afecta un poquito más que lo que ayuda. Entonces, ¿cómo podemos en el tema de las mariposas apoyarlas y después en el caso de los ajolotes o axolotes, uh-huh. ¿cómo pudiéramos hacer un esfuerzo más para uno? Me parece que sería interesante saber más de ellos, aprender a identificarlos. En el caso de los chicos de la generación Z, que tuviera la oportunidad de interactuar, no sé si fuera uh-huh. posible, que nos dijeran cada uno de ustedes si hay como cursos o algo así, ¿no? Entonces, vamos a empezar con mariposas. Claro, pues las mariposas corren peligro por varias razones en la ciudad. La primera es que no encuentran su planta hospedera. O sea, al tener cada vez menos diversidad de plantas en la ciudad,
las mariposas no ponen huevos y eso ha ido como reduciendo la población de estas especies. Entonces, una forma de ayudarlas es conociendo qué plantas hospederas deberíamos de tener en nuestros balcones, en nuestros patios, en nuestros jardines, en nuestros parques, para plantar esas especies y dejar que las orugas se las coman. Es decir, el segundo paso es, cuando ves una oruga, un azotador, pues no la mates, ¿no? No la veas como plaga y deja que se coma la planta, porque eventualmente va a ser una mariposa y un polinizador para la ciudad. Este es el segundo factor que hace que corran peligro. En los invernaderos, por ejemplo, en Xochimilco, Cuemanco, donde crían plantas, las personas que venden planta matan a las orugas y quitan los huevos y usan agroquímicos para que las orugas no puedan crecer, ¿no? Uh-huh. Para que no se coman su planta. Entonces, una forma de ayudarlas es sabiendo qué plantas hospederas existen y qué podemos sembrar en nuestras casas para que haya más polinizadores. Para ello, pensamos que es muy importante saber más de estas especies. Tenemos que saber cuántas especies hay en la Ciudad de México, cuáles son sus plantas, y para eso es importante que haya talleres. Nosotros tenemos en la PUPA taller sobre mariposas. Pueden visitar nuestro criadero, tener contacto con las orugas, con los huevos, con las pupas, con las mariposas, darse un baño de naturaleza ahí, y ahí en los talleres como informamos sobre todas estas características de las mariposas en nuestra ciudad para que puedan tomar acciones desde sus casas, ¿no? Y la otra es, pues, apoyando los criaderos, ¿no? Los criaderos que existimos en la Ciudad de México, pues, tenemos todo lo que la mariposa necesita para poder crecer hasta vida adulta, o sea, de huevo a vida adulta, y ya como vida adulta lo que pueden hacer es apoyar el criadero y comprar mariposas, porque en la liberación de mariposas, aunque todo el mundo dice, ay, pobrecitas, ¿cómo liberar mariposas en las bodas? Es una forma muy buena de apoyar a los criaderos y estar liberando mariposas y polinizadores al ambiente. Padrísimo. Esas son las rutas que tenemos para que haya más mariposas otra vez en esta ciudad. Muy bien. ¿Tú qué nos cuentas, Pablo? Bueno, en el caso de la Xolotl, ellos existían en toda la cuenca del Valle de México, ¿no? Siempre hemos escuchado que debajo de la Ciudad de México había mucha agua, todo esto. Bueno, pues ellos vivían ahí. Con la urbanización, pues los fuimos desplazando y desplazando hasta que solamente quedaron vivos de manera natural en Xochimilco. Hoy te puedo decir que lo que platicamos con los campesinos en Xochimilco es que dicen que ya no los ven, ya no hay. Esto se debió a que integraron en los canales a finales de los 60s especies que no vivían o no habitaban ahí, ¿no? Como carpa, tilapia y mojarra. Estos animales, estos peces son carnívoros, entonces se comieron a todos, ¿no? Ese pues fue el problema de la extinción. Y el otro también es que, bueno, los canales en Xochimilco se están utilizando como drenaje. Muchas aguas sucias llegan ahí, entonces se volvió un lugar en el que pues ya no pudieron habitar o sobrevivir. La buena noticia es que esto es reversible. No te voy a decir que mañana ha pasado, es un proyecto a 20 años y la forma de ayudar pues es uno, comprando o consumiendo en Xochimilco para ayudar a que la gente de Xochimilco reactive su economía y entonces puedan tener recursos para generar limpiezas de canales, etcétera. Y la más sencilla es viendo este animalito, ¿no? Este animal es tan importante o debe ser tan reconocido como el tequila, como el maguey, como el agave, como las tortillas, como el chile. Todos los mexicanos deberíamos por lo menos conocerlo con nuestros propios ojos. Y bueno, todos están invitados a Xolotitlán a que vayan y vean al animalito, se enamoren de él y entonces a partir de eso se informen de sus características, porque es un animal endémico, o sea, es 100% mexicano, es un orgullo nacional. Entonces, véanlo, no solo con verlo se van a enamorar, de ahí se van a informar y después de eso van a empezar a participar para salvarlo, ¿no? Que con acciones muy sencillas como comprando de manera local para evitar la contaminación. Y nada, nosotros también damos cursos y talleres, muchos didácticos como de modelado de barro de animales en peligro de extinción mexicanos, cursos como que conoce la Xolotl y conoce la anatomía. Sabías que respiran por tres vías, branquias, piel y pulmones, ¿no? La parte como más científica
y la parte también psicológica. Tenemos un curso que se llama Fábrica de Monstruos, en donde, bueno, un psicólogo te va llevando a que te desprendas de tus miedos y los construyas un ajolote, y entonces te das cuenta que tú puedes dominar a tus miedos o a tus monstruos, ¿no? Eso está bueno, fíjate, está interesante, sobre todo porque la parte cultural, insisto, no necesariamente debiera de tener un enfoque como aburrido, ¿no? Uh-huh. Regularmente cuando te decían, o bueno, por lo menos en nuestra época, ¿verdad? Nos decían así de, no, vamos a hacer alguna práctica de biología, de química, lo que sea, de, ay, otra vez al laboratorio. Uh-huh. Pero me parece que con estas cosas incluso pudiera ser una alternativa para los profesores para que fueran a propiamente al lugar de la batalla, se podría uh-huh. decir así, a, específicamente a donde están las especies y poder interactuar con ellas desde un inicio. Entonces, eso está bastante bien, el tema de poder interactuar con ellas, de que haya cursos que sean como más interactivos, uh-huh. eso es la parte padre, y sobre todo crear conciencia en la cuestión esta de que se pueden pues pasar a segundo plano, ¿no? Que se pueden extinguir. Uh-huh. Entonces, específicamente, ¿qué podría ser una experiencia que se llevaran los chicos de las secundarias técnicas una vez que fueran a sus cursos, por ejemplo? Vamos a ver, primero en el tema de los axolotes. Bueno, pues no sé si están ahí en el salón de clases, se podrían preguntar entre ustedes cuántos de ustedes conocen a uno de manera real o física. Uh-huh. Y bueno, si ustedes van a Xolotitlán, todos se van a ir conociendo este increíble animal. Muchos lo conocen solamente al Rosita, pero también, bueno, el que es endémico, original, natural, es el negrito. Y también hay dorados, entonces uh-huh. seguirían conociendo más que al Rosita a todos los tipos de Ambystoma mexicanum que hay. Y se irían llenos de naturaleza, porque estamos en un lugar muy bonito, en la Ciudad de México, en un oasis. Eso, se irían llenos de magia y cultura y naturaleza. Padrísimo, muy bien. ¿Y tú qué tal, Sofía? Pues coincido con Pamela, las dos estamos, no lo hemos mencionado, en Hectágono, que es un espacio que está al poniente de la ciudad, son 300 hectáreas de bosque, y pues opuesto a la experiencia del laboratorio es darse este respiro de la urbe, y específicamente en el tema de mariposas, podrían conocer las 100 especies que aún tenemos en la Ciudad de México, que son un fragmentito de la gran diversidad de especies que tenemos en todo el país. Uh-huh. Y conociendo esas 100 especies podrían saber cuáles son las plantas hospederas de cada una y cómo pueden ayudar desde sus casas a conservarlas. También entrar al mariposario, que es pues un espacio como, tal vez decirlo un poco cursimente, pero de mucha paz. Ajá. Porque estás rodeado de mariposas, es un espacio que nosotras construimos y ahí tienen todas las plantas, una fuente, entonces puede ser una experiencia también muy como tranquilizante y uh-huh. que te reconecta un poco con lo que normalmente no tienes oportunidad de recordar en la ciudad, que es que estamos en un ecosistema, ¿no? Exactamente. Sí, eso es bastante importante, fíjate. Hay muchos memes de repente que salen ahí en las redes sociales cuando anda por ahí en el mundo godines, todos encerrados en la oficina y de repente ves pasar una mariposa y dices, ¡ay, no! Se ponen así como... Porque ya no hay contacto con la naturaleza, ¿no? Los tiempos, definitivamente, los trabajos, los horarios, entre muchas otras cosas, de repente no nos dan para interactuar como nosotros quisiéramos, tal vez. Muchas uh-huh. veces sí hay como intención, pero tal vez no el tiempo. Entonces, la ventaja, uno, me parece que ambos espacios se encuentran aquí en la CDMX, entonces, uh-huh. de manera local, para los que se encuentran aquí en Estado de México, pudiera ser una muy buena alternativa para que conozcan y convivan, ahora sí que de cerca, con estas especies, y sobre todo que vayan bien asesorados, porque muchas veces hay los espacios también, supongo, pero la gente que coordina ahí no necesariamente es la correcta. Entonces, como que debe de haber ese clic, esa buena química entre poder convivir con la especie y que haya alguien a su vez que te diga, mira, esto procede así, 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 comienza de tal modo, termina en este punto. Entonces, me parece que con ustedes tenemos esa mezcla y es bastante adecuada. Por ejemplo, en el caso de la pupa, vimos, si pueden entrar a la página también, es www.lapupa.mx y ahí van a ver el proceso que es, bueno, yo lo veo así como aprende, cuida y libera, ¿no? Entonces, más o menos para que nos puedas ayudar y le comentes al auditorio de qué trata aprende, cuida y libera. Bien, pues tenemos además de los talleres otros productos. Liberamos mariposas en eventos, que es esto que comentaba, que puedes liberar en bodas, cumpleaños, bautizos, graduaciones, lo que sea. Tenemos pupas, que es la venta de un capullo o pupa en un frasco.
en donde puedes observar toda la metamorfosis y el momento del nacimiento de la mariposa, y cuando nace la mariposa también liberarla, lo cual sirve como material didáctico muchas veces para las escuelas, podrían como tener esto como un apoyo para el aprendizaje, pero también como experiencia es muy bonita para cualquier persona. Y esta parte de aprende, cuida y libera se refiere a eso. Aprende porque solamente conociendo las mariposas podemos ayudar a cuidarlas. Cuida tu pupa, cuida las mariposas de tu comunidad y libera porque es la forma en la que estamos ayudando a que las mariposas que nacen en nuestro criadero lleguen al medio ambiente y sean polinizadores para todos. Padrísimo. Oye, Pame, y en el tema de los ajolotes. Veo, por ejemplo, que ya tienes por ahí un curso en puerta y viene por aquí la cuestión esta del taller de modelado de barro. Uh-huh. Digamos que es como una onda así tipo Ghost, que te pones allá a hacer la forma del barro, o en qué consiste la dinámica. Bueno, el curso que tenemos es el de conocer al ajolote, entre paréntesis, o ambistoma uh-huh. mexicanum, y lo tenemos en modalidad para niños y para jóvenes y adultos. Okay. En este taller lo que les mostramos es la anatomía, la problemática como más a detalle. Quitamos muchos mitos que surgen alrededor del animal, ¿no? Decir, está en peligro de extinción, es cierto, pero está en peligro de extinción solamente en el hábitat natural. Gracias a la labor en cautiverio que se está haciendo del animal, no va a desaparecer de la faz de la tierra. Uh-huh. Entonces, este tipo de mitos es lo que aprenden en el curso de conocer al axolotl o ajolote. Y el curso de modelado de barro es, nos consideramos más mexicanos, ¿no? Y queremos, como somos muy arraigados y queremos conservar estas técnicas prehispánicas de modelado en barro que, uh-huh. que nuestros antepasados realizaban, y hacerlo de manera lúdica, ¿no? No solamente hacer un animalito, sino que ese animalito sea una vasija, una flauta, ¿no? Ah, y mientras tú estás haciendo esta figura, aprendas el porqué de la extinción, sus características físicas, biológicas, y cómo puedes sumarte a ser parte de un cambio, ¿no? Eso uh-huh. Todos nuestros cursos cierran en eso. Ahora que ya tienes esta información, tú desde tu trinchera, ¿cómo vas a revertir esto, no? Exactamente, sí, fíjate que es bastante bueno. Muchas veces también, lo platicamos hace rato, uno quiere hacer cosas, pero la falta de orientación o la persona adecuada no te puede llevar por el buen sendero, ¿no? Entonces, en el tema de la cultura y sobre todo difundir cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, sí debe de haber, obviamente, el apoyo de los papás. Me parece que es crucial que te empiecen como la lectura, ¿no? Que te empiecen a fomentar el tema de, bueno, vamos a leer juntos, vamos, en el caso de la naturaleza, vamos al parque juntos, ¿no? Vamos a jugar fútbol, vamos a hacer lo que sea. ¿Qué tan importante dentro de los cursos que dan ustedes ven el rol de los padres al momento de que están interactuando ya con los muchachos, por ejemplo? En el caso de las mariposas, supongo que es como de mucha interacción familiar, ¿no? Sí, tenemos grupos escolares y tenemos grupos familiares. En realidad no distinguimos edades, o uh-huh. sea, vemos igual de curiosos a los abuelos que a los niños en el momento de ver con una lupa una oruga, ¿no? Esta curiosidad por observar la naturaleza y cuidarla creo que es de todas las generaciones, ¿no? Uh-huh. Y simplemente como espacio y la mariposa como mediadora, creo que ayuda como a esa relación entre los hijos y los padres y las madres, ¿no? Exacto. O incluso de los niños y los jóvenes entre sí, ¿no? Uh-huh. Como que es el mariposario como espacio el que convoca, ¿no? Okay. Padrísimo. Y la cuestión, por ejemplo, de los ajolotes, no sé, la primera impresión cuando ven los niños a la especie ahí en su hábitat natural, ¿cómo es? O sea, ¿les da miedo, les da tentación, les da...? Cuando son muy pequeños, sí les da un poco de miedo, ¿no? Ajá. Sobre todo porque hacen este movimiento de cuando respiran. Uh-huh. Entonces, nos han dicho, ¡guau, un monstruo!, ¿no? Y ajá. Sí, así se les... y como ya de jóvenes y adultos, también se sorprenden, ¿no? No pueden creer uh-huh. que ese animal tenga esas características, ¿no? Como la regeneración. Cuando les contamos de la regeneración se asombran muchísimo, cuando les decimos que es 100% mexicano también. Ajá. Y en el caso de los padres nos pasa que toma el curso el papá o la mamá, y después dicen, voy a traer a mi hijo. Uh-huh. O al revés, un niño dice, necesito que mi papá conozca esto, ¿no? Ellos son como el puente. Y entre niños y niños, ¿no?
un niño dice, tengo que traer a mi amigo para que conozca uh-huh. esto, porque necesito compartirlo con ellos. Llegan, se apasionan y entonces ellos mismos pasan la voz. Padrísimo. Uh-huh. Pues ya está. Antes de despedirnos, me gustaría que de nuevo comentaran los espacios en los cuales pueden asistir los chicos de las secundarias técnicas y los padres para que convivan con estas criaturitas y también sus redes sociales, datos y demás para más información. Claro. Pues los dos proyectos somos uh-huh. vecinos. Uh-huh. Estamos en un solo espacio que se llama Hectágono. En Hectágono además hay otros proyectos de apicultura, de huertos. Lombrices, un temazcal. Pues nos pueden visitar a todos, estamos juntos. Hectágono está en Álvaro Obregón, lo pueden buscar en el Facebook Hectágono. Particularmente La Pupa, el Facebook es Mariposario La Pupa, ahí publicamos las fechas de cuando tenemos talleres, pero si quieren visitarnos, no sé, en familia o festejar ahí su cumpleaños o simplemente venir un par de personas a conocerlo, escríbanos a través de Facebook o nos pueden también mandar un mensaje o llamar al 55 48 90 7541, y la página, repetimos, es www.lapupa.mx. ahí pueden encontrar toda la información para venir a visitarnos y serán muy muy bienvenidos. Bueno, y en cuanto a Xolotitlán, estamos en Facebook como Xolotitlán con acento en la A, en Instagram también, y tenemos abierto todos los martes y sábados de 10 a 4 de la tarde de manera fija, pero si ustedes reúnen un grupo mayor a 5 personas, de 5 personas en adelante, podemos abrir en el día y en el horario que ustedes quieran. Pues nada, los esperamos por ahí. Perfectísimo, pues chicas, muchísimas gracias por la oportunidad, su conocimiento sobre todo, y que hayan podido asistir. Y pues nada, simplemente es otra oportunidad más para convivir, insisto, con el tema de la naturaleza, para no hacernos tan ajenos a esto que es tan bonito y es parte del mundo y de la sociedad moderna. Así que no me resta más que agradecerles a ustedes también por la oportunidad y el espacio que nos dieron, al licenciado Manuel Salgado Cuevas por el espacio y la oportunidad también para platicar con la generación Z y los docentes millennials y generación X. Muy importante, ya lo saben, una opción más para poder interactuar con la naturaleza. Les recuerdo también que este jueves 22 vamos a estar en la librería del sótano haciendo la presentación del libro La Sociedad Moderna, por si gustan asistir, todas las secundarias técnicas son bienvenidos, igual que los profesores y padres de familia. Este jueves 22 a las 6:30 en la sucursal del sótano de Coyoacán, ahí vamos a estar también con la firma de ejemplares. Y los invitamos de nuevo a que participen en este programa. Recuerden que aquí siempre buscamos ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Yo soy Jorge Escamilla H. Los invito a que me sigan así en las redes sociales. Así me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Gracias. Vámonos.